Dos. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Respondamos a la lectura cantando el Salmo que está a cargo de la comunidad Sagrada Familia.
en la persona de Jesús, nos ha bendecido y elegido para ser sus hijos por amor. Escuchemos la lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, a cargo del hermano de la sede. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. María, siempre atenta a la escucha de la palabra de Dios y dispuesta a su realización. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel:
¿Cómo será eso? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, quien a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Resonar en el hoy de nuestra historia y en el corazón de cada uno de los que, habiendo vivido con intensidad, con mucho celo, con gran espíritu misionero, este mes venimos a concluir junto a la Madre, pero en comunidad de comunidades, este mes bendito. ¿Cómo resuena ante todo estas dos pequeñas palabras? Heme aquí. Revelan ante todo una disposición. Solo es capaz de decir heme aquí el que se expone delante de Dios y de los demás. Nadie que se esconda, nadie que esté de espaldas a Dios y al prójimo puede decir heme aquí. Esa actitud revelada en estas dos pequeñas palabras habla de una apertura confiada a la gracia, habla de acogida y de solidaridad, habla de confianza en los otros y ante todo en el absolutamente otro que es Dios. Lejos de Eva y Adán, que después del pecado se escondieron de Dios, con María venimos delante de Dios, respondemos a su invitación, sin temores, de cara, con la frente en alto, a diferencia de la Purísima, nosotros con muchas miserias, pero aún así de María aprendemos a estar para Dios, a estar atentos y alertas para reconocer el paso de Dios en esa actitud de apertura y no de cerrazón, en esa actitud de confianza y no de desconfianza y de miedo. Venimos aquí, Señor, a cantarte con lo mejor de nosotros esta disponibilidad de este pueblo que peregrina aquí en Pudahuel, y que como María
está abierto para ti y para los demás.